thank mm -hmm. you Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana en Telearacena. Estamos metidos en plena celebración de la quinta semana del jamón ibérico y de nuevo este es el tema que llega a este espacio de entrevistas de nuestra casa y vamos a rescatar a dos de las figuras protagonistas que nos trae esta feria del jamón. Es algo habitual en este programa a lo largo de su trayectoria y de los años, que traigamos a los distinguidos de la Feria del Jamón eh, con esos premios que se otorgarán en la gala del próximo viernes en el Teatro Sierra de la Cena. Los distinguidos con el jamón de oro y la bellota de oro. El año pasado teníamos aquí en nuestro plató a los dos eh, premiados en la anterior ocasión, que si no falla la memoria fueron jamones Vázquez. Y, y Rafael López como ganadero en La Bellota de Oro. Y este año, pues tenemos dos nuevas caras y dos nuevos protagonistas. Pasamos a presentarlos así, de inmediato y con la compañía, eso sí, de este cartel anunciador de la Feria del Jamón que conmemora los 50 años desde la primera fiesta del Jamón Serrano en Aracena, que es ese cartel que nos está acompañando a lo largo de estos 10 días intensos de Feria del Jamón. Y ahora sí, conocemos a nuestros invitados. En primer lugar, Manuel Ramos Domínguez de la empresa Oro Viejo de Higuera de la Sierra. Bienvenido y enhorabuena. Será el jamón de oro en esta feria del jamón de 2017. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Manuel desde Higuera de la Sierra, nos visita. Y bienvenido también a Antonio Durán Navarro. Eh, que bueno más conocido quizás, te hemos visto mucho por aquí, por Aracena, claro. más quizás que a Manuel, aunque los dos habéis sido desde el principio eh, personas vinculadas a la feria del jamón y ahora los vamos a ir conociendo. Eh, Antonio, serás la bellota de oro de esta feria del jamón, enhorabuena Muchas y bienvenido gracias. a esta entrevista. Bueno, eh, ¿cómo recibís esta noticia de ser los distinguidos en la Feria? Manuel, ¿cómo lo recibe Oro Viejo, la empresa y todos los que trabajáis allí en, en Higuera de la Sierra, pues por mantener esta industria tan nuestra como es la de la producción del jamón y de los productos derivados del cerdo ibérico? Bueno, pues yo la he recibido con, con mucha ilusión y la verdad me siento orgulloso, suele decir. Y, y nada, estoy muy contento, claro. Como no debe de ser de, de otra manera. Eh, yo desde aquí quiero dar las gracias al, al ayuntamiento, a, a su alcalde, a toda la gente que hacen posible la feria. Quiero darle las gracias porque después de tantos industriales como hay en este sector, pues que se vayan fijados en mí, pues la verdad es que es un honor. Quiero uh -huh. darle las gracias. ¿Por qué crees que se han fijado en Oro Viejo y en la empresa Ramos Domínguez? Pues la verdad no lo sé, será porque habrán visto que somos constantes, que trabajamos en, como tú dices, en familia. Y la verdad no lo sé, no te lo puedo decir. Bueno, pues lo descubriremos este viernes descubriremos. en la gala del jamón que tendremos en el Teatro Sierra de Aracena, sí. eh, que por cierto vamos a aprovechar para decir que ya se están... Eh, repartiendo las invitaciones para asistir a esa gala, que es de entrada gratuita y que pueden conseguir en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. Desde este miércoles ya se están repartiendo las entradas, ya son muchos los que la tienen, porque esa gala del jamón es todo un espectáculo, eh, no solo eh, marcando estos premios y estas distinciones, sino que se acompaña cada año pues, de de otros atractivos en distintas materias, en lo musical y también en lo literario, en lo que es la, la palabra, el don de la palabra, con la exaltación del jamón que este año hará Tony Moreno, la periodista que ahora está tan de moda, de Canal Sur y de Telecinco también. Eh, la presentación de, del acto eh, correrá a cargo también de una persona relacionada con la gastronomía, un ex concursante de Masterchef, Daniel del Toro, embajador... De, de Huelva, embajador de la gastronomía de Huelva, y también tendremos una actuación musical de Rocío Juelos, también una actuación de Coplas, también muy, muy esperada. Así que será todo un espectáculo esa gala del jamón que incluirá estas distinciones eh, a estos dos protagonistas que hoy estamos conociendo y una tercera que es una sorpresa este año, que se irá para la ciudad de Huelva, un, tercer, un segundo jamón de oro eh, con motivo de la, de la capitalidad de, gastronómica de España que está ejerciendo en este año 2017 la ciudad de Huelva. Eso sí, tenemos, como siempre, bellota de oro y esta vez para un ganadero de la sierra, muy vinculado con Aracena, muy apegado a la feria del jamón desde sus inicios también, como es Antonio Durán que no sé cómo recibió pues esta noticia de ser este año el galardonado con la bellota de oro. Hombre, pues la verdad es que con mucha satisfacción y mucho orgullo desde aquí quiero agradecer a al excelentísimo ayuntamiento, a su alcalde Manuel Guerra, al comité organizador de la Semana del Jamón Ibérico, al patronato ganadero del Mercado Ganadero de Aracena por haberse acordado de mí y bueno, dar las gracias a todos ellos y que nos sentimos muy orgullosos, tanto yo como mi familia, de que nos hayan dado este premio. Uh -huh. Te hago la misma pregunta que le hacía Manuel. ¿Por qué crees que se han fijado en, en este ganadero? Bueno, la verdad es que no lo sé, porque podía haber sido merecedor cualquier otro ganadero de los muchos que estamos en, metidos en, en este mundo del, del cerdo ibérico. Este año, pues, afortunadamente nos ha tocado a nosotros. Uh -huh. ...quizás siempre se busca ese perfil, ¿no?... ...también de personas que se involucran, que, que, que participan... Eh, ...vosotros, en, en el caso de los dos, pues lleváis bastantes años... ...vinculados a la Feria del Jamón de Aracena... ...en el caso tuyo, Antonio, yo te recuerdo... Eh, ...participando incluso con tu ganado en el recinto sí, ganadero. Bueno, de hecho, eh, yo he, he sido miembro del patronato ganadero... Hemos traído cerdos aquí a las exposiciones cuando se hacían abajo en la exposición de ganado. Uh -huh. Todos los años siempre que nos lo ha pedido el comité organizador y el ayuntamiento, siempre hemos traído cochinos. Y bueno, desde que esta segunda etapa de la Feria del Jamón, porque creo que hubo una, hoy se conmemora este año el 50 aniversario, uh -huh. pues siempre he estado muy, muy vinculado a eso y claro, muy vinculado a Aracena, lógicamente, pues yo vivo aquí, en Aracena. Uh -huh. Y Manuel, siendo de Higuera, eh, siempre has apostado por la Feria del Jamón y, y por estar ahí, ¿no? Sí, sí llevamos más de 10 años asistiendo a la Feria del Jamón, sí. Uh -huh. ¿También vivisteis la Feria del Jamón en el recinto ganadero? También, también. Aquella etapa también. quizás un poco más, más difícil, ¿no? Porque el espacio no era el más adecuado, ¿no? Pero bueno, eran bueno, los comienzos. Pero yo creo por que, que, eh, que eh, eh, como no se conocía el Entonces, pabellón ferial y demás, pues aquello nos parecía claro. la panacea, ¿no? <laughs> nos parecía lo mejor. ¿Cómo bueno. recuerdas aquello, Manuel? ¿Aquellos inicios de Feria del Jamón con tu empresa? Bueno, pues lo, lo recuerdo con, con nostalgia, como se suele decir, porque allí estaba todo un poco. un poco junto, muchísima gente, no sé qué había por aquellos pasillos, en fin era un poco mucha agro aglomeración, mucha aglomeración y, uh -huh. y no vamos, no era, no era como como en el pabellón, el pabellón es otra cosa distinta, como uh -huh. es lógico. Claro. Y Ramos Domínguez entonces no sería ni siquiera Oro Viejo todavía, ¿no? Porque esta marca Sí, sí ya, ya, era, ya, era ya era Oro Viejo, viejo sí, uh -huh. sí, Porque las creaciones de las marcas y de los nombres comerciales es algo como más reciente, pero ya sí. Ya teníais la marca Oroviejo. Sí, ya teníamos la marca Oroviejo, Viejo. Lo que pasa es que entonces todavía el internet y los correos electrónicos y esas cosas no, no. no funcionaban mucho uh -huh. y la verdad no se conocía como se conoce ahora, pues ahora se conoce, lo conocen muchísima más gente, ¿no? Uh -huh. Y no solamente de por aquí, sino casi de toda España. Conoce. Como veis por toda España entonces. Uh -huh. Claro. Vamos a ir conociendo un poquito por parte eh, cuál es vuestra trayectoria. Manuel, si te parece, ya que, ya que me has avanzado algo de que estáis por toda España, en fin, eh, vuestro jamón es un jamón. Eh, que, que se mueve a nivel nacional, no sé si a nivel internacional también, pero desde luego que sale desde una empresa familiar pequeña, artesana, que es una producción quizás mediana o comedida, y, pero que, que, que está muy valorada, ¿no? y eso yo creo que es muy interesante. Sí, claro, yo creo que está valorada por, por eso, porque es, es una producción pequeña y la gente lo miran, lo miran con otros ojos. No porque sea mejor ni peor, sino porque es, dif es diferente, simplemente porque es diferente. Lo mismo que los embutidos y, y todas las cosas que fabricamos de, del cerdo, pues pueden ser igual de buenas que otras, pero en, en, en este caso son diferentes. O sea, que Uh -huh, que, la de, gente, que la gente lo ve así, que son diferentes. ¿De dónde viene la empresa Domínguez Ramos? O sea, Ram, que Ramos, Domínguez. Ramos Domínguez, perdón, eh, creo que lleváis mmm, más de 30 años como, como industria, pero bueno, esto vendrá de más lejos aún, ¿no? no hombre, esto viene como, como muchas industrias que, que hay hoy, ¿no? desde que se mataban los cochinos en, en casa, las matanzas domiciliarias esas, que se hacían uh -huh. tradicionales. Y, y desde ahí viene. Lo que pasa es que ya, claro, con las cosas han ido avanzando, por pues, la sanidad y todo bueno, todo lo que requiere estos productos y eso, pues ha tenido que ir, ha, ha, Hemos tenido que ir adaptándonos a las, necesi a las necesidades de, de, de los tiempos, como es pues, natural, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que es en sí la empresa Ramos Domínguez, pues nació en el año 90. Mmm, por septiembre del año 90, más o menos. O sea, ya unos 30 Ante, años. Antes yo tenía un... un eh, estaba con un hermano mío que, que ya, hicimos, ya hicimos también eh, allí en casa, en fin, para poder... Porque ya empezaron, empezaron a dar guerra con la sanidad y esas cosas. Y teníamos una comunidad de bienes. Eh, con mm. un hermano. Después yo le compré la parte a mi hermano y me quedé yo con la con la industria. Y estáis en higuera, en higuera Estamos de la sierra. Allí tenéis la sede, la fábrica, eh, donde producís pues, ese jamón artesano ibérico eh, mm. y los productos derivados también. Los productos ibéricos. Los ¿Cuáles son sí. los puntos fuertes de vuestros productos? Ya algo nos has contado, ¿no? De, de lo que se valora ese. Bueno, jamón. del jamón ya hemos hablado, ¿no? Uh -huh. Pero te puedo decir el salchichón, que eh, eh, está muy bien, está muy bueno. Eh, el morcón también. Y después por pues, los chorizos tradicionales, el chorizo blanco, el chorizo colorado, la morcilla, uh -huh. en fin, to, todas esas cosas. Esas cosas que tienen más una salida, quizás más en lo local, ¿no? Normalmente. Sí, ¿no? sí, bueno, eh, eso, uh -huh. eso, eso, bueno, eh, por aquí, por Sevilla, por Huerva, más o menos, sí. Uh -huh. Por aquí, por los pueblos de alrededor de, de Higuera, aquí en Aracena también estamos vendiendo bastante. Uh -huh. Y hacia dónde sale vuestro jamón, o sea, nos has dicho que más o menos por toda España, eh, pero hay sitios que quizás sean destacables, sitios que de los que te, te estés especialmente orgulloso. Bueno, eh, donde más sale es en Madrid. La verdad es que a Madrid donde más jamones mandamos, y uh -huh. después Sevilla, y, y ahora en Navidad por la gente nos piden jamones de, de toda España, ¿sabes? Y parte también del extranjero, también mandamos algunos al extranjero, no mucho, pero bueno. También exportamos algunos al extranjero. ¿Cuántos produce la empresa anualmente? Nosotros producimos 4.000 jamones y 4.000 paletas. Uh -huh. No producimos más. No producimos más porque no queremos. Porque queréis la calidad ¿no? y, lo, y el control. Porque también lo, que hacemos, lo que hacemos son cochinos que, que, que criamos, criamos y después que, que los compramos. Uh -huh. no, no somos como otra industria que se van a comprar por ahí, a Salamanca, a este sitio, al otro. Y se ponen a vender jamones como locos. Y la verdad no saben lo que venden. Nosotros sí, nosotros sabemos lo que vendemos porque lo hacemos en casa y porque lo curamos y porque lo hacemos todo. ¿Has dicho que, que tenéis también y criáis vuestros propios cochinos? Sí, bueno, pero un 10% nada más. ¿eh? Un 10%. O sea, ¿El, viene, resto el, ¿El resto de dónde viene? Tenemos aquí un ganadero. El resto viene de los ganaderos. Viene de los ganaderos. de los ganaderos. De los ganaderos de la sierra. De los ganaderos de la sierra. Parte y... de Extremadura. ...y de, de cerdos de, que, que están del criados de del sur de Extremadura, sur Extremadura... ...que también es verdad que la Sierra de la Cena... ...bebe mucho de la montanera sí. de, del sur de Extremadura... Sí. Uh -huh. claro. eh, ...¿dónde sí. comen bellotas esos cochinos de, de Ramos Domínguez? ...pues en el campo, en el campo <laughs> unos años hay más... ...otros años hay menos, como, como, todo, como todas las cosas... Uh -huh. ...por eso los jamones unos años son excelentes... ...y otros años son... No, ...no tan buenos, pero bueno, no dejan de ser buenos, claro". Antes me, me ha gustado mucho vuestro encuentro... ...antes de entrar aquí en esta entrevista... ...como rápidamente, y ahí se ve esa unión tan fuerte... ...que hay entre el ganadero y el, y el industrial, el productor... Eh, ...como rápidamente habéis entablado conversación... ...pues por la situación que tenemos este año de, de sequía... ...cómo está la bellota esa es la conversación que surge eso, naturalmente eso, eso entre vosotros decir, Antonio, ¿no? ¿Cómo, Antonio ¿cómo está la bellota? a veces cambia tiempo? un poquito de opiniones sí ¿no? es que yo creo que todas las, las conversaciones cuando ves a alguien del sector ya sea industrial algún ganadero oye qué pasa que eh, la comidilla de siempre no llueve entonces uh -huh. claro eh, los ganaderos tenemos el problema de que estamos siempre mirando para arriba si llueve mucho a algunos le viene mal porque llueve mucho, si no llueve porque no llueve, en fin, es una cosa que menos mal que ahí no podemos hacer nosotros nada, porque si pues, tuviéramos también que decir cuando llueve y cuando no llueve, malamente iríamos. Lo que pasa es que indudablemente este año pues ha sido, está siendo un año un poco atípico porque tenía que haber llovido ya, pero bueno. Esperemos que no dure, no tarde mucho en llover. ¿Y qué situación se puede dar un poco con tal como estamos ahora mismo, con esta Hombre, falta de agua? Ahora mismo, yo creo que si llueve en 10-15 días, tampoco va a pasar nada. La bellota está todavía en el árbol, se va curando poco a poco. Que engorde más o engorde menos, que okay. tenga más calidad o menos calidad, eso habrá que saberlo una vez que, que ya estén en el suelo, claro y eso es muy importante nos lo ha dicho Manuel claro. los jamones saldrán claro. dependiendo de eso también hombre claro es uh -huh. lo que sí, decía eh. antes Totalmente. Manuel que hay años muy buenos y años menos buenos sin uh -huh. embargo los embutidos pues es distinto porque ya los embutidos hombre también si le echas una buena carne que tenga calidad uh -huh. por supuesto está mejor pero como ya llevan aliño y esas cosas se camufla de otra se manera. camufla un poco exactamente. Uh -huh. pero claro el jamón es un producto natural es claro, nada más que lleva ahí y, y ya está y tiempo que, y tiempo. que, que necesita tiempo. Esa, esa base, ¿no? De, de claro. la buena alimentación del cerdo, esa base tan importante que es la que tienen nuestros jamones aquí en la Sierra de Aracena y, y claro. que en años como este pues <coughs> se puede ver perjudicado. De todas maneras, yo creo que los industriales de la Sierra sabéis hacerlo también. Y tenéis ese saber heredado que incluso en años de sequía, en años de poca bellota conseguís un buen producto, ¿no? Eso es como la varita mágica de del serrano, ¿no? Sí, bueno, claro. Es que aquí también el clima este es muy bueno también. El clima. Este clima, fíjate uh -huh. que ahí estamos a nada de Extremadura, y no es igual, no es igual. Y tanto que hablan de Salamanca y todo eso, pero como el clima este no hay ninguno. Hablamos pues ahí, de, de, ese, de ese, frío seco que, que va a llegar frío ya. Seco mismo, ¿no? y después el calor en verano y, y todo eso. Sí. Uh -huh. Lo que permite que, que en el proceso de curación eh, digamos que nuestro producto se distinga de todos, ¿no? Sí, se, se distingue porque sí. el buque que tiene es distinto de, de, de otros ambos. No, es que no es que los demás sean malos, pero. Es curioso, digo, es curioso cómo desde fuera, desde fuera, Manuel, eso quizás no lo entienden. Y sobre todo los japoneses y los que intentan imitar, los chinos, los que intentan imitar nuestro jamón, eso no entienden por qué. Los japoneses y los chinos no, no, no comen jamón de bellota. No puede ser no, no comen, igual. No, no, no comen porque además no hay tantos jamones. Ellos, ellos comen otro tipo de jamón, no comen ese jamón. Uh -huh. Seguro, vamos. Y la Seguro. producción de, de ese jamón excelente ibérico de bellota es una producción reducida, la tenemos aquí, tenemos ese privilegio. ¿no? Claro, eso está reducido, claro, sí. Uh -huh. Y cada vez hay menos, porque como él sabe, las bellota cada vez menos, las encinas cada vez hay menos. Es que, claro, encinas hay las que hay. Hay las que hay y entre las que hay. Y se van pues, secando con el problema que tenemos también con Y si no se, se van secando, seca. le meten fuego uh -huh. y las queman. O sea que. O sea que, que, que el panorama no, no, no es tan. Tan, no es Alagueño, ¿no? alagueño y Ajá. además eso, que tenemos la suerte y el privilegio de que nosotros contamos con, con esas de esas, contamos con esa raza del Ibérico, y bueno, pues somos los privilegiados de, de tenerle y de poder bueno. conservarlo, porque hay que conservarlo. Eso también es una tarea, y ahí entra, mucho, ahí entra mucho la figura de, del ganadero. ganadero, ¿no? hombre, ganadero. Eh, ellos son vuestra base, Manuel. Sí, hombre, ellos son vuestra base, porque además también tienen que tener buenos cochinos. Eh, ...que sean ibéricos, que no... ...que no sean cruzados, que sean finos... ...todo eso influye. ¿sabes? Antonio Durán, ¿qué podemos hablar de, de la trayectoria... ...de esta ganadería vuestra del porcino... ...del mantenimiento de esta raza... ...algo que tenéis clarísimo desde... ...desde pues, todas las generaciones que venís trabajando... ...que creo que son tres generaciones. Sí, bueno, yo hago la tercera generación... ...bueno, desde que se tenga constancia... Y bueno, el mantenimiento de la raza es, es complicado porque el Ibérico ha pasado muchas vicisitudes, ha pasado épocas buenas, ha pasado épocas malas. Pasamos una época, gracias a Dios, que ya se liquidó, que fue la de la peste porcina africana, que dio muy fuerte a ganaderos y, y a familias enteras que se llevó aquello por delante. Gracias a Dios, aquello ya pasó. Y bueno. Ahora mismo, pues estamos en un momento en el que eh, el ibérico siempre ha tenido su predilección, como bien dice Manuel, porque uh -huh. tiene que ser una materia prima buena para poder sacar un producto final bueno. Uh -huh. eh, hay también quien lo hace cerdos cruzados. Nosotros, particularmente, eh, empezamos, vamos, desde que yo tengo uso de razón, se han criado ibéricos en, en nuestra familia se nos quitaron todo con la peste africana nos quedamos sin ningún cerdo nada volvimos a empezar otra vez con ibérico puro de líneas que nos parecían las más acordes a, a cómo es la finca y demás era lampiño mezclado con bar de sequera. y bueno pues a partir de ahí hemos seguido trabajando 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 y nos, ahora mismo pues estamos en un momento yo creo que bueno, pero vamos, que tampoco para para tirar cohetes, ¿no? No, no se pueden quejar, no, no, es bueno. Es bueno. bueno, es verdad que quizás ahora está muy valorada la, la raza pura, la raza autóctona y pura de ibérico, eh, antes, bueno, quizás había un poco de, de más mezcla en este sentido, y por eso quizás también vinieron esas crisis, ¿no?, y esas situaciones, ahora está todo como más controlado, ¿no?, y sobre todo mejor valorado el producto en sí bueno claro ahora mismo la ganadería que hay de ibérico pues hay muchas líneas que están claramente definidas hay una norma de calidad del ibérico que mmm, vela porque todo eso sea así porque el producto final que llega a través de los industriales tenga una trazabilidad desde que nace y que esté supervisado por por alguien externo tanto a ellos como a como a nosotros y bueno a partir de ahí pues a partir de ahí si la norma sigue funcionando bien y sigue funcionando en el que todos estemos en el mismo barco pues irá para arriba en el momento en que a la pata a la mesa le quitemos una pata puede caerse uh -huh. eh, viene eres la tercera generación por ramas materna no te viene ...heredada, digamos, esta profesión... Que, ...que, bueno, en la que no dudas en meterte... ...a pesar de haber vivido, probablemente desde niño... ...las dificultades, ¿no? Y de ver lo difícil que es el trabajo en el campo... ...el trabajar las ganaderías... ...es un sacrificio grande... ...sin embargo, llevas 20 años ya trabajando en esto. Bueno, yo me crié en esta familia que... ...eran ganaderos, por parte de mi madre... ...y bueno... Eh, empezamos con nosotros ya después empezamos con el, con el ibérico más eh, más selección más selección dentro de lo ibérico que había y bueno hace 20 años que, que cogí yo las riendas de, de este negocio y procuro mantenerlo y me gustaría que mis hijos que lo hicieran pero ya que lo hicieran más que nada por hobby no por, no. No por no depender de por necesidad, No depender no de. No, lo hicieran por hobby, ¿no? Uh -huh. Pero que lo mantuvieran, claro. Claro. Uh -huh. eh, en estos momentos, eh, ¿con qué cabaña te encuentras un poco? que eh, Nosotros tenemos, animales tenemos una, al año, una producción al año dependiendo de, de la bellota. Porque si quieres sacar animales de bellota, tienen que ser de bellota. Es decir, no puede engañar a, a al que viene a por los cochinos diciendo que son de bellote y después son de pienso porque eso repercute en el producto final y claro tú lo puedes engañar dos tres cuatro años cuando llegue el quinto mucho, que mucho se partan son. que se partan los hombre pero mucho. me refiero porque por la época de curación del jamón y uh -huh. cuando uh, vosotros lo vendéis dice oye que esto no es lo que yo había pedido los jamones se saben no. todos de quién son Dicemos, mira, más engañado, ¿no?... ...entonces nosotros tenemos una producción... ...anualmente de entre 90... ...y 120, 130 cochinos... ...dependiendo, ya digo, de... de la producción que haya de bellota... Uh -huh. son bueno, ...aparte de eso nosotros... ...100% ibérico... Lo, ...100% de ibérico... Bellota. ...nosotros los criamos, tenemos las madres... ...llevamos en hacer pues... ...me parece que son 18, 20 años ya... ...en la Asociación de Criadores... ...de Porcino Ibérico... ...y bueno, y ahí vamos... ¿Qué supone el estar en, en aceriver Porque lo nombras porque imagino que será una garantía ¿no? para, bueno, Sobre todo para quienes os compren después ¿no? También. Bueno, verás, eh, más que nada Nosotros lo hice yo En Aceríber el metí yo la ganadería Porque me gustaba que lo que yo dejaba en mi casa Para sementales y para cerdas de vientre Que los viera alguien que no fuera yo Uh -huh. es decir hacer bien viene te los califica tú le presentas lo que tú crees y que me gusta me gustaba que los viera alguien que no fuera yo y los ve desde otro punto de vista totalmente distinto porque a lo mejor tú vas por un por una parte de decir pues mira estas cochinas por ejemplo dan muchos lechones pero si después lo que da no es bueno pues a lo mejor uno no lo ve con esa claridad que lo ve una persona de fuera dependientemente después ya cada uno va dejando lo que, lo que va, va queriendo y muchas veces te califican cochinos que a ti no te gustan y dices, pues mira, esto lo quito y voy dejando de, de lo mío. Pero claro, hacer iber en eso sí que hace una buena labor. Uh -huh. Y bueno, algo que no hemos dicho, que, que Antonio, aunque vive aquí en Aracena, eh, su finca y su procedencia es de Alájar. Tenemos aquí a, a dos adoptivos casi de, de Aracena, ¿no?, en estas dos materias. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo nací aquí, me crié aquí, en Aracena, ¿no? Mi padre trabajaba aquí y la finca la tenemos en Alájar, pero uh -huh. bueno, yo me considero otro aracenés más. Claro, ¿y cómo es esa esa que tenéis en Alájar? Bueno, una finca que está eh, de Alájar para abajo, en el carril de una ermita que se llama San Bartolomé, y que bueno, una de esas con 200 y pico de hectáreas, donde también tenemos ganado vacuno, caballos uh -huh. españoles y cabras blancas andaluza. O sea, nosotros por lo autóctono nos ha dado por todo. Uh -huh. ¿Sois defensores de las razas autóctonas? Sí, lo que pasa decir? es que eh, en cierto modo, verás, el tema del ibérico, porque se ve ahora muy bien, y el cerdo ibérico y el jamón... Siempre que hay jamones, eso lo sabe Manuel, que hay jamones por ahí, nunca pone de jamón de cerdo cruzado, siempre pone ibérico. Y cruzados también se hacen muchos en, en uh -huh. la parte de Badajoz, de, de aquí. Nosotros en lo ibérico sí que podemos decir que hemos criado siempre ibérico. El tema del vacuno ya es otro cantar, ya es otro cantar porque nosotros mantenemos un ganado retinto y el ganado retinto pues... Un ternero retinto vale un 30% menos que uno cruzado. Uh -huh. O sea que, la cabra blanca, pues la cabra blanca, sí, la cabra blanca nos gusta porque es un animal muy adaptado al terreno y más o menos se maneja. Uh -huh. Es la blanca serrana, ¿no? Blanca andaluza, blanca serrana. Blanca sí. serrana. Bien, pero bueno, vuestro fuerte es el porcino. Eso sí. El porcino y el, y el vacuno, claro, pero más que nada... El porcino ha sido siempre la base de la economía de la sierra, ¿no? uh -huh. de la economía agraria. Así uh -huh. es. ¿Y a dónde van vuestros cerdos? ¿Se quedan aquí en la sierra? Sí, nosotros en mi casa se le estuvo vendiendo cochinos a, a la firma Manuel Romero Delgado, SL, Alfredo, Alfredo uh -huh. padre y también Alfredo hijo, claro. Y actualmente se los lleva Gerardo Eiri para fábrica de ellos, uh -huh. de corte concepción. O sea, es un producto que nace aquí, se cría y se engorda aquí, y aquí después, se queda, aquí no se queda hasta, hasta, hasta que se curan y los jamones. Los jamones no, no, no sabemos no, dónde se comen. después come. ya los jamones se repartirán por el mundo. Claro. Y es que somos muy generosos los serranos. <risa> <risa> Damos lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos. La verdad es que sí. Bueno, la verdad es que es interesante el conocer las dos patas, digamos, de, de esta gran industria que es el ibérico. En la sierra. A mí me gustaría saber ya que tengo, tengo aquí a los dos, tengo estas dos partes, eh, saber quién sufre más de los dos, ¿Qué, qué, qué pata es la que peor lo pasa, cuál es la que necesita quizá mm, eh, más, más tiempo, ¿no? Para ver el final del resultado y cuál es la que la que lo pasa peor en ese proceso, ¿no? Que normalmente estos procesos son largos, pues el proceso de, del ganadero pueden ser cinco años, el vuestro, pues la curación de un producto como un jamón, ¿cuánto tiempo? Mínimo tres años. Mínimo claro. tres años. Tres Estamos jamón. hablando de, de, de un riesgo importante el que tiene... Yo, este creo, sector, yo, creo, ¿eh? que, yo creo que sufrimos los dos. los dos. Y no solamente, Cada uno que no solamente su parte. de día... Lo, lo malo son las noches. <laughs> las noches. eso... Las almohadas. Las almohadas. ...las Eso noches las tendrá peor el ganadero... ...porque cuando las cochinas empiezan a, a, a parir... Bueno. Mmm, ...seguro que tiene que irse de urgencias... ...más de una noche, ¿no?... no ...bueno, lo, lo que pasa sí. es que... Eh, ...ahora mismo... ...él dice que él sufre porque a lo mejor... Eh, ...no lo puede vender... O, no, ...o el mercado le han cerrado... ...o cualquier sí. historia... ...y nosotros por la subida de los pies... Pues no esos, se cobra como ...los se animales que no... ...que no se... ...que a, no se pueden vender... ...porque a lo mejor... Están ya para sacar y a alguno le pasa algo, o te entra una enfermedad de momento y los tienes que parar. En fin. Uh -huh. O la climatología, ¿no? Bueno, la climatología, esperemos que llueva. Esperemos que llueva, vamos a confiar en eso. Esas son las dificultades que puede encontrarse claro. el ganadero con el porcino. Sí, hombre, es que ten en cuenta que estamos trabajando con seres vivos. Y claro, nosotros nos ponemos malos, pues imagínate ellos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno intentamos de que tengan su programa sanitario para prevenir más que intentar curar y que hombre que estén que es lo, lo principal a la hora de criar tanto cochinos como vacuno como es la sanidad es lo principal porque la alimentación de poco sirve que tenga una alimentación muy buena una alimentación que que la lleve todo. que la lleve un neutrólogo, todo eso sirve de poco si no tiene un buen estado sanitario uh -huh. y eso es esencial. Entonces, eh, hay que prevenir ciertas enfermedades porque. si no eso causaría unas bajas tremendas en la. en los efectivos de la ganadería. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles son los desvelos de, del industrial? ¿Cuáles son los dolores de cabeza que puede tener el. el empresario del ibérico? Hombre, pues. Los dolores de cabeza es que haces una inversión ahí de, de mucho dinero y claro y lo cuelgas allí. Y tienes que esperar tres años. ¿Sabes lo que y lo, y seguro que años? seguro que lo visitas todos los días? Hombre, claro. Que sí? Hay que abrir las ventanas, hay que cerrar las ventanas, hay que bajarlo al sótano, hay que subirlo, pero no hay que darle vuelta. Y después, cuando lo, cuando lo vendas, que lo vendas bien. Y que lo cobre, y que, lo, que cobre. lo cobre bien, porque <laughs> después esa también esa, es otra. Esa la guerra es difícil también. Mm. Hombre, y además que nosotros, la industria necesita muchísimo dinero para llevar, para llevar eso adelante. Porque date cuenta que si te pones a matar cochinos, por ejemplo, digamos, esta campaña, no empiezas a recoger dinero hasta dentro de tres o cuatro años. Y después la campaña que viene, <laughs> viene otra vez y la otra viene otra vez. O sea, que claro. necesita un, un banco detrás de, uh -huh. de la industria para pa mantener todas esas cosas o sea sí. esto la verdad es que empezar de cero una industria de este tipo es, es difícil, muy, es muy difícil, difícil es muy difícil el, el hecho de que vengan heredadas de generaciones eso digamos que ha facilitado mucho ¿no? en la sierra claro. ¿no? en el que esto venga de una tradición pues de esto de, de, de 50 de 100 años de, de tantas generaciones claro. atrás ¿no? Eso ha facilitado. Claro. Uh -huh. y... por, porque eso, por eso, porque almacenar tantísimos jamones y tantísimo dinero es muy difícil. Es que uh -huh. es muy difícil. Nosotros somos una empresa pequeña y fíjate <coughs> las empresas esas que son grandes, que tienen, yo qué sé, 30, 40 mil jamones o yo qué sé, lo que tienen. Eso tendrán que tener los bancos ahí al lado de ellos, todo el día, vamos, porque... Bueno, igual que mimará mucho a sus cochinos, eh, Antonio, mimarás tú también tus jamones, ¿no? Vale, claro. Lo supuesto. que has dicho, eso es algo que, bueno, quien conozca desde dentro cómo funciona eh, un secadero de jamones, pues eso de mover los jamones arriba, abajo, el olerlos, el tocarlos, claro. el ver cómo va la curación, eso es un día a día. Eso es casi diario, casi diario. Uh -huh. justamente, sí. Eso es un mimo, es un cuidado. Uh -huh. allí, y es un saber también. Allí he dejado yo en la fábrica ahora mismo dos hombres que me están limpiando jamones, me están mm, haciendo la clasificación, los más chicos con los más grandes. Uh -huh. Y claro, porque llega ya el, ahora la Navidad y hay que tenerlos preparados para pa poderlos vender. Viene Como la alojo. campaña fuerte, ¿no? Viene la, la época fuerte ahora. No se presenta mal no se presenta más. Uh -huh. La verdad es que ha estado bien todo el año. ¿eh? No, bien. Se lo tengo, no lo puedo decir delante de, esta, de los ganaderos porque después. <laughs> suben ellos los precios. Se suben Se suben, se suben. y se ponen que no me Ha estado bien el año. Pero ha estado bien todo el año. Todo el año ¿eh? uh -huh. e incluso en febrero, que siempre es el año más malo que hay, o sea, perdón, el mes más malo que hay. Uh -huh. ...pues incluso en febrero no ha estado la cosa más... ...eso es señal de que febrero, se, está, marzo, se está recuperando un poquito... ...a lo mejor la, la economía ¿no?... Uh -huh. ...y ahora me acuerdo de, del padre de, de Antonio... ...que nos hace los análisis... ...o nos hacía los análisis de economía... ...aquí en la ahora un colaborador nuestro... Uh -huh. ...se está recuperando probablemente la economía... ...y eso tiene su... su, su repercusión, repercusión en, en, el, creo que sí, en la yo, compra de jamón también... ...yo creo que sí, yo creo que sí... ...no uh -huh. que hace falta bueno. que después la tenga también en el ganadero... A ver, bueno, eh, le la... estamos dando pistas al ganadero. El ganadero lo tiene, el ganadero la tiene ya, ¿no? No creo, <laughs> no creo. <laughs> ya están, ya están. están? ¿Qué queréis? Si tenéis los guarros gordos en un año y... Y no, lo un año no, necesitamos mucho más. ...y lo cobráis al contado... Además ya no lo vendéis ni fiado... ...ya lo, no, no, no. Ya lo vendéis todo al contado... ...y nosotros, si que te y nosotros la fíjate... Tela por delante. ...y nosotros fíjate <laughs> si tenemos que esperar... ...para vender después los jamones... ...bueno, bueno, Ay, curiosa la su... relación... ¿eh? ...muy curiosa claro. la relación... ...y bueno, y esta Feria del Jamón... ...justo antes de esta campaña fuerte de Navidad... ...esto será pues, un regalo ¿no?... ...que ha venido para los industriales de la zona ¿no?... ...porque es verdad que, que esto es un escaparate... y ...que cada vez además está sonando ¿no?... Eh, ...más allá ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, que es un escaparate, sí... Uh -huh. ...sí porque nosotros la verdad es que a, a través casi de la Feria del Jamón... Eh, ...pues nos conocen más gente... ¿Os habéis dado a conocer? Sí, hemos dado a conocer y nos conocen más gente... ...la verdad es que sí... Bueno, y el, 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 tendréis vuestra promoción especial en feria, estáis este año, ¿no? En la feria. Sí. Eh, ya nos has dicho que lleva como más sobre, de 12 años sobre 12 participando. Años, más o, menos, sí. uh -huh. o sea que no vais a faltar ya a esta feria del jamón, no, <laughs> mientras vayan no. bien las cosas. Como no sea una cosa ajena, ajena a lo que es el negocio o ajena a otras cosas, pues no, no faltaremos. Uh -huh. que no. Bueno, hemos dicho las dificultades de cada parte de, del proceso de, de lo que es esta industria del cerdo ibérico, desde el campo hasta la mesa, casi. Eh, la satisfacción, eso sí me gustaría saberlo también. Como ganadero, ¿cuál es tu satisfacción? Eh, y, y bueno, teniendo en cuenta pues eso que recibes, pues esta distinción también de bellota de oro, ¿no? Y la, la satisfacción del día a día también. Hombre, la satisfacción es, es grande porque el, el sufrimiento también es grande, o sea, la satisfacción viene porque hay ante un... <laughs> en proporción, ¿no? Claro, un sufrimiento grande, un sufrimiento de todas las vicisitudes que tiene la ganadería. Y hombre, una satisfacción, pues la satisfacción sería más grande es que, que mis hijos pudieran continuar lo que yo continúe de mi madre, que ya lo hizo ella con mucho trabajo y mucho sacrificio y, y con, en épocas no lobollantes que son ahora, y que ellos sigan con... Con, con esta ganadería que se creó hace un montón de años y bueno, y la satisfacción después de personal de, de haber hecho algo que pueda llegar a los consumidores y que pueda tenerse visto como un manjar, ¿no? Uh -huh. sí, es claro. la continuación de, de una tradición claro. también y de una identidad para los serranos... como es mantener esta raza, ¿no? Y el hacerla llegar pues a los que después le dan forma y elaboran esos productos. Efectivamente. Y. y Ramos, Domínguez, Manuel, qué satisfacción eh, os queda a vosotros después de esta trayectoria y bueno, con todo el camino que os queda por delante a partir de ahora. Bueno, pues una satisfacción grande también, ¿no? Porque venid desde abajo, desde abajo sin prácticamente nada, nada. Pues yo tengo... Mucha satisfacción porque tengo una fábrica muy bonita, una fábrica muy bonita de mil metros cuadrados, son dos plantas de 500 metros, y lo tengo en el pueblo, no me he ido a ningún polígono, gracias a Dios mi padre lo tenía allí y hemos seguido en el mismo pueblo, y la gente ya nos conoce allí, y bueno, estoy contento, la verdad es que sí. Yo quiero ahora que mis hijos sigan también, y si puede ser que, que la pongan más grande y que hagan. Que haga una industria mucho más grande y que sigan con la tradición, como es lógico, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues bellota de oro de esta Feria del Jamón 2017, Antonio Durán, nuestro ganadero de, del porcino, y jamón de oro para Manuel Ramos Domínguez en esta Feria 2017. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros esta noche y además muy interesante todo lo que nos habéis contado. Eh, que nos ayuda a comprender un poco más este sector, aunque es un sector tan nuestro, tan de nuestra identidad, que seguro que muchos de los, de los vecinos que nos han estado escuchando esta noche eh, han conectado con vosotros en, en vuestras opiniones y en vuestros conocimientos. Enhorabuena a los dos por, por este premio, por esta distinción, y bueno, que lo disfrutéis mucho mañana en esa gala del jamón en el Teatro Sierra de Aracena, estaréis deseando seguro de vivir esos, sí. Sí. esos momentos. Sí, sí, muchas gracias. Sí, pues sí. nada, pues enhorabuena, gracias. bellota de oro, jamón de oro de esta feria del jamón 2017, mañana gala del jamón, a partir de las 9 de la noche en el Teatro Sierra de Aracena, ya pueden recoger sus invitaciones en el Ayuntamiento de Aracena y asistir a esa gala en la que no solo eh, viviremos ese momento emotivo, de la entrega de las distinciones a estas dos personas que hoy hemos conocido aquí, también a la ciudad de Huelva y sino que viviremos todo un espectáculo, un show en torno a nuestro producto más emblemático, nuestro jamón ibérico, exaltándolo, cantándole y haciendo toda una fiesta del jamón ibérico en Aracena. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de actualidad y nos vemos de nuevo la semana que viene el próximo jueves.